Poco más de cuatro semanas celebraremos el miércoles de cenizas. Al igual que todos los años, en ese día se llenarán las iglesias, incluso con gente que no vemos en ningún otro momento del año. Luego de la homilía pasaremos al frente para que nos marquen. Con cenizas en la frente en signo de la cruz. Aun cuando el miércoles de cenizas no es un día de obligación, aun cuando las cenizas no son un sacramento, la gente hace una prioridad venir a recibir cenizas y a buscar escuchar, Povo eres y en Povo te convertirás o Arrepi arrepiéntete y e e cree en el Evangelio. No importa cuál frase se utilice, el significado de las cenizas y el enfoque de principal del miércoles de cenizas y de la cuaresma es el arrepentimiento arrepintiéntanse y cree en el, el evangelio escuchamos a jesús proclamar estas palabras en el evangelio de hoy y uh, el arrepentimiento es también el mensaje que proclama el profeta jonás en la primera lectura cuando escuchamos la palabra arrepentimiento, quizás pensamos en uh, Juan el Bautista, cuando se presentó en el desierto vestido con pelo de camello, comiendo langosta y viviendo miel uh, del monte y gritando, arrepiéntanse. Quizás pensamos en alguien predicando en la calle con un letrero, en letras rojas que lee arrepiéntate. Por lo general relacion relacionamos a el arrepentimiento con alejarnos de ciertos pecados en específico. Quizás alguno come, bebe o fuma demasiado. Quizás alguno está sexualmente activo fuera del sacramento del matrimonio. Quizás alguno está lleno de coraje y odioso y descarga su coraje en otros. Quizás alguna, alguno es deshonesto o negligente en los negocios, en la familia. Y en las relaciones personales. Y podría estar aquí toda la tarde dando ejemplo. El punto es que todos tenemos pensamientos, palabras o acciones que van en contra del plan de Dios para nosotros y que lastiman a nosotros o a nosotros mismos. Asociamos el arrepentimiento con dejar esos pensamientos, palabras y /o acciones. En cierta manera esto es correcto. Necesitamos dejar de hacer lo que es ofensivo a Dios y hace daño a nuestro prójimo. Pero el significado bíblico de la palabra arrepentimiento es mucho más que dejar de hacer algo. En los idiomas regionales de las sagradas escrituras, hebreo y griega, utilizan dos palabras que nosotros traducimos como arrepentimiento. En hebreo, esa palabra es shub, que significa dar la vuelta esta vuelta es una de cuarenta y ocho grados lejos del egoísmo y el pecado hacia dios. es una vuelta de, de la pers persona completa, cuerpo, alma y corazón y mente hacia dios. es colocar a dios primero y en el centro de nuestra vida. La palabra griega metanoia significa cambio, especialmente el cambio de nuestra mente, nuestro corazón, nuestra manera de manejarnos en la vida. Metanoia significa cambiar nuestras mentes y corazones y de estar preocupados y dirigidos por los pensamientos. Y afecciones del mundo, orgullo, placeres, poder y posesiones, a los pensamientos y afecciones de Dios, amor, paz, misericordia y santidad. Ambos, Jonás y Jesús, hacen un llamado al arrepentimiento. Repen a dar la vuelta y a cambiar. El pueblo de Ninive escuchó a Jonás y respondió de forma seria. Ellos no solo di dijeron está bien, de dejaremos de pecar. No, ellos ayunaron y se vistieron de salado. Ellos apoyaron sus palabras con acciones fuera de las comunes, de los comunes. El ayuno y el vestirse de sella son signos de un cambio de corazón, signo de que dieron la vuelta hacia de Dios. Cuando Jesús vino predicando arrepentimiento, él hizo una invitación a seguirlo. Primero Andrés y Pedro, luego Santiago y Juan, estos primeros discípulos de Jesús, escucharon su llamada a darle la vuelta a sus ocupaciones terrenales y mirar hacia Jesús. Esos pasaron de pe pescadores a pescadores de hombres los evangelistas toda nuestra vida y vocación cristiana desde el momento de nuestro bautismo hasta este preciso momento aquí y ahora es un llamado al arrepentimiento constantemente nuestro señor nos llama a veteranos hacia Él y a tener un cambio de corazón. Sí, somos llamados a detener ciertos pensamientos, palabras y acciones que son pecaminosas, pero los pensamientos, palabras y acciones pecaminosas son síntomas de que la mente el corazón y toda nuestra persona está alejada de Dios y boteada en otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. A todos nosotros o la mayoría de nosotros nos gusta pensar que estamos haciendo lo mejor que podemos para evitar el pecado. Y poder vivir una vida que complazca a Dios. Tratamos y tratamos de no actuar en impulsos pecaminosos. Pero la única real, efectiva y duradera acción que podemos tomar para sobrepasar el pecado es volvernos y reorientarnos a Dios, quien es vida. Amor y santidad. Y esta es como nos volvamos a Él. Uno ora constantemente. Eleva tu mente y tu corazón a Dios en la mañana, a mitad del día y en la noche. Y en cualquier momento, habla con Dios como un amigo. 2. Lee y medita en las escrituras, donde Dios habla a, a nosotros, la palabra de Dios, donde Dios y la voluntad de Dios se releva, revela. Recibe los sacramentos con frecuencia, especialmente la reconciliación y la Eucaristía, donde encontramos al Señor Jesús. Jesús en una manera muy personal y íntimo. Crece en amor por otros, siempre buscando la mejor para otros, siempre perdonando los pecados y faltas de otros. Si hacemos estas cosas poca y poca, cada día le iremos dando la vuelta al mundo y nos hemos hacia Dios. Dios quien es bondad, belleza y verdad. Dios quien nos invita a volterarnos a Él y ser cambiados por Él de los pecadores que somos a los gloriosos santos que Dios nos llama a ser.